refuge in you, rejoice. Let them shout for joy forever. May you shelter them, and may those who love your name boast about you. And I'm really drawn to the part, I mean, David, as he always does, he packs a lot into one verse, but I'm really drawn to his phrase, let them praise your name with joy forever. And forever is a hard thing to think about. So for me, I have to kind of boil that down and start with, can I have joy today? I have to worry about forever tomorrow, but let's just start with today. Can I shout for joy? When was the last time that I did that in the house of God? It's very easy at the Titans game. It's very easy when I go watch the Preds play. But what about when I'm worshiping God? Is there joy resonating in my heart? There should be. I should have more joy here than anywhere else that I go. And so that's my prayer this morning, is that joy resonates and that we are free to shout for joy and to rejoice this morning. There is no better place to be than the house of God. Let's just sing this together this morning. Parkway
Try it again. Good morning, Parkway. That's pretty good, pretty good. The first service was louder. El primer servicio a las 8:30 se levantaron rápido y habían tomado café, pero estaban emocionados de estar aquí. Hoy seguimos con nuestro estudio que llamamos Juntos, y la semana pasada Dios hizo un trabajo en mi corazón y separó mis callos en mis pies, pero me trajo convicción lo que Dios nos está diciendo, y hoy vamos a seguir con nuestra conversación acerca de ser juntos. Tal vez Él nos va a volver a parar en nuestros callos hoy, pero es lo que Dios quiere hacer. En 1974 había una guerra de hamburguesas. Yo no recuerdo eso, pero es como la historia de los libros. En 1974, McDonald's y Burger King y Wendy's tenían una guerra entre ellos y McDonald's estaba ganando. Y Burger King dijo, vamos a tener que inventar algo porque estamos perdiendo, una idea o algo que todos lo puedan aprender. Y en 1974 ellos enseñaron este comercial en la televisión. Vean esto. Whopper Juniors and four Coca-Cola. And would I have to wait long if you made one Whopper with no pickle and no lettuce? No, sir. Hold the pickle, hold the lettuce. Special orders don't upset us. All we ask is that you let us serve it your way. Oh, well, in that case, could I have the other Whopper with extra ketchup? Sure. We can serve your broad beef Whopper fresh with everything on topper. Any way you think is proper, have it your way. Now that's the way to do things, our way. Have it your way. Have it your way at Burger King. Burger King. Ella solamente dijo algo, puedes tener tu hamburguesa como quieras, y ellos escucharon esto, los americanos, y dijeron, lo podemos tener a nuestra manera, y dijimos, sí, finalmente puedo tenerlo a mi manera, puedo obtener lo que yo quiera en mi hamburguesa. Y algunos fueron a McDonald's y dijeron, podemos, no me la des con ketchup, o, y ellos dijeron, no, ya está hecho, esto es comida rápida, no lo tienes como quieres, así que si lo quieres rápido o no. Y dijimos, bueno, no, si no lo puedo tener a mi manera, bueno, entonces me voy a Burger King. Y Burger King empezó a ganar la guerra de las hamburguesas, porque todos en América dijeron, yo lo quiero a mi manera, ahí es a donde yo voy a ir. Cuando era niño, estaba jugando béisbol, después de todo los juegos, nos llevaba a Dairy Queen, el entrenador, y nos daba un helado. Y habían tres sabores, chocolate, vainilla y strawberry. Chocolate, vainilla y fresa. Y tal vez te lo mixeaban juntos, yo no sé cómo hacen eso, pero era lo mejor de todo y era todo lo que había. Y después vino Baskin Robbins. 31 sabores, sí, esto es lo que me ha estado faltando en la vida, lo quiero tener como yo quiero, esto, aquello, y muchos sabores, y quieres tener dos copos de nieve, lo que tú quieras, y eso es lo que le ha estado faltando a mi vida, yo lo quería de esa manera. Y esa idea empezó a seguir en la sociedad, y ahora vamos a donde queremos porque lo queremos tener de nuestra manera. Y si no, lo buscamos en otro lado. A veces íbamos a ver películas y nos sentábamos donde queríamos. Si llegabas tarde, estabas al frente viendo hacia arriba. Tu grupo tal vez se sentaba junto, tal vez no. Y después la gente dijo, a mí no me gusta esto. Yo no voy a ir si no puedo escoger dónde quiero sentarme. Así que ahora tomamos nuestro teléfono y escogemos los lugares donde nos queremos sentar. Yo quiero estar en la línea 7. Asiento 3, 4 y 5 lo confirmamos porque nosotros queremos que sea a nuestra manera. Y si no lo podemos tener a nuestra manera, entonces vamos a ir a otro lado.
Y esta actitud o este pensamiento a veces viene a la iglesia. Venimos a la iglesia y nosotros queremos que las cosas sean como queremos y como a nosotros nos gusta. Y con todos aquí, ¿cómo es posible que todos nosotros podemos tener unidad en la adoración juntos cuando todos tenemos diferentes necesidades y venimos de diferentes lugares, diferentes deseos y todos son importantes y válidos? ¿Cómo es posible que nosotros podemos tener unidad en adoración juntos cuando nosotros somos diferentes y queremos cosas diferentes? Hoy les quiero enseñar cuatro cosas que nosotros tenemos que abrazar como iglesia si nos vamos a unir y vamos a adorar juntos para que podamos movernos en la dirección que Dios nos quiere llevar. Lo primero que quiero decirles, lo primero es esto. Esto no es Burger King. Tú no puedes tenerlo como tú quieres o deseas. Es imposiblemente, es imposible que todos podamos tener lo que queremos. Con más de 400 personas aquí, no hay manera de que todos puedan escuchar y ver y hacer exactamente lo que ellos quieren. Es imposible. Yo quisiera hacer eso por ustedes. Andrew es increíble, pero él no puede hacer eso por ti. No hay manera como yo puedo predicar un mensaje que todos quieren escuchar, o la música que todos quieren oír, o que la silla sea como tú lo quieres, que las luces. No hay manera de que nosotros podamos hacer esto para que todos obtengan lo que quieren. Si yo le pido a alguien aquí que escoja cuatro cantos que quiere cantar, ellos me darían una lista y yo diría, esos cantos son muy bonitos, vamos a hacer estos. Y alguien más en este otro lado, si yo le preguntara a Stefano cuál canción quiere, él escribiría cuatro canciones y me diría, estas son fantásticas, son bonitas, tal vez no sean las mismas. A alguien de la parte de atrás, Jennifer tal vez diría, estos son los cantos que yo quiero, no me gusta esto, aquello, pero qué tal estos o otros. Me daría una lista y me los daría a mí. Yo diría, esos son bonitos, pero no podemos cantar todos estos cantos. Es imposible físicamente que nosotros obtengamos lo que queremos. Esto no es Burger King, no escogemos, no hay manera posible de hacer eso. Tienen sus Biblias, busquen Filipenses capítulo 2, porque Pablo estaba escribiendo a una iglesia que estaba pasando por lo que estamos hablando. Estaban tratando de estar unidos y todos venían de diferentes lugares, tenían diferentes intereses y deseos, y está tratando de decir que debemos tener unidad en la iglesia y nos va a dar cuatro cosas que vamos a ver hoy. Filipenses 2, verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto significa que debemos querer las mismas cosas, estar de acuerdo con otros, en unidad juntos, tener la misma mente juntos. ¿Y cómo es esto posible? A mí me gustan cosas diferentes que a mí no me gustan lo mismo que a ustedes, y la persona que está al lado tuyo quiere algo diferente. ¿Y cómo es posible tener la misma mente? Yo diría que la única manera que podemos estar de acuerdo es estar de acuerdo con esto, que nunca vas a obtener lo que tú quieres. Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, que cuando venimos a la casa de Dios no va a ser lo que tú quieres. Y como vamos a ver en un minuto, porque no se trata de ti, no podemos venir a escoger lo que queremos. Y debemos darnos cuenta que nosotros debemos renunciar al derecho de lo que nosotros queremos para que podamos estar unidos en adoración. Lo segundo que quiero que vean es que adoración es tu sacrificio a Dios. Cuando yo estaba creciendo en la iglesia, pasábamos a recoger la ofrenda y todos ponían algo y a la parte de atrás. Y yo no he tenido a nadie preguntarme acerca de las ofrendas. Todos dicen, yo extraño esto, y ¿cuándo vamos a recoger la ofrenda otra vez? Y yo sentirme obligado a poner algo ahí. Nadie ha preguntado de eso. Ustedes decidan lo que ustedes quieran, pero este punto es el siguiente. Allá afuera hay una caja y ahí es donde va la ofrenda y ahí debemos poner y para que el ministerio crezca. Pero cuando yo estaba creciendo, las ofrendas pasaban y a la parte de atrás y todos se ponían de pie
y traían la ofrenda al frente y la ponían en el altar. Y aquí había una canasta llena de dinero y todos cantaban un canto y se llamaba la doxología y todos lo cantaban juntos y el piano y las notas y todos se ponían de pie y yo sentía algo bonito. Estamos dedicando nuestro sacrificio a Dios y cantábamos la doxología. Bendito sea Dios de quien vienen todas las bendiciones. Y Andrew tocó eso también, y él lo escogió, y yo estaba así como, oh, eso me trae recuerdos bonitos, me gusta ese canto, un poquito diferente, y después cambió, y era exactamente como que fue escrito hace algunos años. Y yo dije, oh, sí, trajimos nuestra ofrenda al altar, y nosotros decíamos, Dios, este es mi sacrificio, estamos sacrificando este dinero para ti el día de hoy, y esta es nuestra ofrenda. Pero saben, nuestra ofrenda no solamente es dinero, no solamente es cuando pasamos las canastas. Todo lo que hacemos aquí es adoración. Traemos nuestra adoración como un sacrificio para Dios. Traemos nuestras alabanzas como sacrificio a Él. Y cuando traes tu sacrificio, tú no escoges cómo se ve. Solamente vienes y traes tu sacrificio. Hebreos 13:15. Así que ofrezcan siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Nosotros venimos y damos nuestra adoración a Él y es nuestro sacrificio a Él. ¿Acaso nosotros retenemos nuestra adoración, nuestro sacrificio delante de Dios cuando venimos aquí a la casa de Dios, enfrente de Dios y decir, yo no te voy a adorar hoy porque no me gusta esto, aquello o lo otro, o porque no estoy de acuerdo con eso, voy a cruzar mis brazos y no voy a adorarte el día de hoy? Voy a retener mi sacrificio a ti el día de hoy. Oh, no hagas esto. No te encuentres en ese lugar donde estás delante de Dios diciéndole no a Él y no quieres adorar porque algo que no quieres o sientes. Y en el Antiguo Testamento, cuando traían el sacrificio, se lo daban al sacerdote y el sacerdote lo ponía en el fuego. Solo se lo dabas y decías, este es mi sacrificio, y tú no tenías opción. No se trataba de ti, solamente tratabas tu sacrificio y lo ponías en el altar para Dios y decías, este es mi sacrificio para ti. No retengas tu sacrificio, no retengas tu adoración, no retengas involucrarte y todo lo que tú eres, no solo tu dinero, sino tu corazón y tu afección y todo lo que tú tienes, tu adoración, cántasela a Él y ponte tú mismo en el altar diciendo, yo me estoy sacrificando todo, todo mi ser para ti, Señor, porque tú eres digno de eso y mucho más. Si nosotros vamos a estar unidos juntos, adorando juntos, debemos recordar que este es nuestro sacrificio hacia Él, sin importar cómo se vea. Y en tercer lugar, debemos recordar que cuando venimos a la casa de Dios, no se trata de ti. No se trata de ti. Ninguna de estas cosas es acerca de ti, es acerca de Él. Rick Warren escribió un libro, La vida con propósito, y vendió muchos millones de copias. Y él vendió muchas copias y empezó a dar el dinero. Dijo, yo no necesito todo este dinero, yo voy a dar el 90% de esto y solamente me voy a mantener el 10%. Tal vez él se inventó eso de el diezmo invertido y dijo, yo voy a invertir esto, voy a quedarme con 10 y voy a dar el 90%. Hizo mucho dinero y le dijo a su iglesia, no me paguen un salario, no lo necesito más, tengo más que suficiente. Y hablo de esto porque es uno de los libros más famosos en América, y la primera línea de la primera página del primer párrafo reventaba la mente. Yo leía eso y ponía el libro a un lado. Dice, él dice, no se trata de ti. ¿Qué es nada que trate conmigo? Todo, ninguna cosa, ni tu trabajo, tu familia, no es para ti. Tu carrera, tu manera de cualquier cosa en el mundo, cualquier cosa que tú tienes, nada de eso es para ti.
todo es para Él y para traerle gloria a Él. Cuando se trata de estar en la casa de Dios y venimos a su casa y su pueblo y estando delante de Dios, quiero decirles, no se trata de ti. Nada de esto que hacemos es para ti. No es acerca de ti, no es para ti, no es para ti. Todo lo que hacemos aquí es para Él y solamente para Él. Alguien diga amén. Quiero enseñarles lo que digo. Un filósofo hace muchos años que pensaba muy profundamente, estaba en la iglesia, estaba viendo cómo adoramos y él dijo, hay algo muy mal como adoramos. Nosotros estamos por el camino equivocado y ha sido así desde hace mucho tiempo. Y eso fue hace cientos de años. Si estabas en Parkway, él diría lo mismo. Él diría, tengan cuidado porque tal vez lo están haciendo mal. Y esto fue lo que él dijo. Así se ve la adoración cuando venimos los domingos. Esto es lo que un domingo regular se ve aquí en Parkway. Y dense en cuenta que en la parte de abajo está la congregación, esos son ustedes. Y lo que malo es que nosotros pensamos que nosotros somos la audiencia y venimos aquí y que nosotros somos la audiencia de lo que está pasando. Y se siente así, te estás sentado viendo el escenario, las luces son oscuras allá y hay luces aquí y es como... Así que pensamos que somos la audiencia y que la gente viene al altar y ellos están tocando para nosotros y que ellos son los artistas y a ellos no les gusta cuando decimos eso, pero nosotros pensamos que la gente aquí son artistas, que nosotros estamos aquí para entretenerlos y traer un buen mensaje y ser chistoso y caminar un poquito y mover mis brazos o lo que sea, y ustedes están pensando, criticando lo que yo estoy haciendo, si me gusta o no, y a veces dirían, eso fue bueno o tal vez nada, pero... Alguien el otro día me dijo, después del servicio, estaba visitando y le di la bienvenida y dijo, tu mensaje fue bueno y él estaba buscando palabras y dijo, enérgico. Yo dije, enérgico, ¿es bueno o malo? No sé, tal vez le gustó alguna historia o le gustó, pero él me estaba criticando de lo cómo se sintió y a veces... Cuando están cantando el cuarteto aquí, dijimos, oh, eso fue muy bonito, me gustó la música, estaban emocionados, yo podía mover mi pie, aplaudir, eso era tan bonito como si tú eres la audiencia y ellos están tocando para ti. Y decimos cosas como cuando alguien canta y está metido y es emocionante y me gusta, y decimos cosas como el equipo de alabanza sonó muy bien y estaban metidos y me gustó verlos, como si nosotros fuéramos la audiencia sentándonos y llenándonos de eso, viendo otra gente tocar para nosotros. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo? De acuerdo con Él, Él está en alguna parte por aquí y Él solamente... le da fuerza al equipo para que adoren para ustedes, para que sean entretenidos, para que les guste o no les guste y puedan hablar de eso cuando están comiendo y hablen de lo que les gustó, lo que no y cuánto tiempo duró, las sillas muy duras, la música no estuvo buena o buena, las luces estuvieron un poco raras, hay mucho calor aquí. Esto es lo que está malo con nuestra adoración. Así no debería de ser. Debería ser así cuando venimos a la casa de Dios. Ustedes no son la audiencia, la congregación. Ustedes son los artistas. Todo lo que ustedes hacen es su propio escenario. Ustedes no están allí solamente siendo llenados. Ustedes están en el escenario. Ustedes lo están trayendo para Dios. La gente que está aquí, ellos son los que están inspirándote a ti para adorar. Cuando están aquí y alguna de la gente cantando, tocando un instrumento y ellos se emocionan que ya no pueden seguir cantando y eso te anima para que tú también hagas lo mismo. Tal vez adoras un poquito más y cierran sus ojos y
Ellos están animando a ti para que tú también cierres tus ojos y te conectes con Dios. Ellos no están aquí para entretenerte a ti. Ellos están aquí para animarte, para adorar a Dios. Tal vez el mensaje te anime a ti a responder en tu vida y tú quieras ir y ser una persona cambiada. Nosotros no estamos aquí para entretenerte. Tú eres. Aquí estamos para ayudarte a que tú lo adores a Él. ¿Y dónde está Dios en medio de todo? Él es la audiencia. Él 100% la audiencia. Y porque Él es la audiencia, no se trata de ti. Se trata de Él. Y no importa si es un canto lento o rápido. No se importa si es canto viejo o nuevo. No importa si es piano o órgano o guitarra. Nada de eso importa porque eso no es para ti. Es para Él. Es para que nosotros podamos glorificar su nombre y podamos adorar su nombre. Y no importa si nos gusta o no nos gusta, o si Él nos está llamando cuando venimos a este lugar, que traigamos nuestro sacrificio de adoración y lo pongamos en el altar y digamos: Dios, tengo todo lo que soy, todo lo que tengo, y te lo voy a dar a ti sin importar lo que sea. Mi opinión no importa. No importa, porque cuando entro a este lugar yo dejo mi opinión allá afuera y no puedo tenerlo como yo quiero, y no se trata de mí, y me estoy trayendo mi sacrificio a Dios y lo voy a poner, y así es como nosotros nos unimos en corazón. Vean el versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, trayendo gloria para nosotros en lugar de darle gloria a Dios. En lugar de eso, ven a adorar. Ven y únete a la familia e involúcrate con cualquier cosa que esté pasando. Unidos en espíritu, en propósito, y nuestro propósito es glorificar y adorarlo a Él, y es solamente a Él. ¿Qué va a tomar para que nosotros nos unifiquemos juntos? Debemos darnos cuenta que no se trata de nosotros, es acerca de Dios. Francis Chan, un pastor famoso en California y ahora es famoso en todo el mundo, y estaba dejando su iglesia un día y alguien le habló en el estacionamiento y dijeron: pastor, quiero decirle que no me gustó la adoración el día de hoy. Y él dijo: oh, siento mucho escuchar eso, pero está bien. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no te estábamos adorando a ti como quiera. Yo dije: bueno, no se trata de ti. Mientras nosotros estemos adorando a Dios, es lo que Dios quiere y lo que Dios piensa y cómo Dios se siente. Y debemos llegar a un punto en el que decimos, debemos dejar de usar la palabra yo y debemos empezar a usar la palabra lo que Dios quiere y lo que Dios quiere que hagamos. De eso se trata, que nosotros glorifiquemos y adoremos su nombre santo. Debemos unir nuestros corazones en adoración. Y la adoración es buena cuando nos motiva hacia a Él y podemos adorar su santo nombre en este lugar. Y número 4, adoremos juntos cuando nos demos cuenta que adorar juntos significa dejar cosas por otras personas. Dejar cosas por otras personas significa que si yo tengo necesidades, pero también otras personas las tienen, y estoy dispuesto a venir a este lugar y dejar algo para que alguien más pueda adorar. Voy a ir en la dirección que Dios quiere que vaya para que otras personas puedan ser salvadas. Yo ya soy salvo. Yo estoy bien con Dios, pero a mí me gustaría que nosotros nos moviéramos en la dirección de atraer más gente para que ellos puedan ser salvos. Semana pasada, estas aguas de bautismo fueron movidas. Esta semana, ¿quién va a ser la próxima semana? Esto debería ser todas las semanas, haciendo fila para bautizarse, para dar su corazón a Jesús. Y Dios nos está llamando que hagamos lo que podamos para que nosotros podamos decir: yo voy a dejar algo para que otras personas puedan ser atraídas a Parkway y puedan escuchar el mensaje de Jesucristo para que otras personas puedan ser salvas. Vean el versículo número 4. No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Debemos dejar nuestros intereses por otros, y eso es difícil. Es como bien difícil. Es como, ¿de verdad quieres que me quede sentado y estar en silencio? Eso no es lo que estoy diciendo. Está diciendo cambiar mi corazón en unidad, tener la misma mente. Queremos lo que Dios quiere y estamos emocionados de eso. ¿Estás allí tú? He escuchado de algunos de ustedes que este cambio es difícil y ser un poco más modernos es difícil, y yo los entiendo, y allí es a donde Dios nos está llamando. Nosotros los escuchamos y quiero que sepan que vamos a tener variedad en lo que hacemos. Yo creo en el futuro de Parkway, de que hay un lugar para un coro moderno donde la gente puede estar involucrada y tener adoración, de una experiencia y emocionarse. Tal vez va a ser diferente al coro que tengamos, tal vez no sea cada semana, pero también no quiero mencionar eso porque no se trata de lo que va a ser, sino de que nosotros digamos, lo que sea, Dios, yo estoy dispuesto a hacerlo. Estoy listo para ir a donde quiera que tú vayas, dejar algo, un poquito, para que otros puedan conocer a Jesús. Estoy listo para no buscar mi propio interés, sino los intereses de otros. Estoy dispuesto a dar para que otros puedan ser bendecidos. Un miembro de la iglesia me dijo hace unos meses, y esto lo he estado pensando, ella dijo, por los 40 años pasados, yo he tenido la adoración en Parkway que yo quería. Ya tuve mi tiempo. Ahora quiero que la adoración sea para mis hijos, para mis nietos, para que sus corazones sean movidos. Es su tiempo. Y yo dije, qué comentario en este versículo, qué actitud tan importante que alguien diga, yo quiero algo para ellos porque quiero que ellos adoren. Quiero que mis hijos y mis nietos adoren al lado mío. Yo no quiero que se trate de mí. Yo quiero hacer cualquier cosa, cantar lo que sea, escuchar cualquier mensaje, lo que Dios está haciendo, y estoy de acuerdo porque quiero que otra gente sea bendecida también. Me mandaron un email que dice, estoy convencido que lo que tú estás diciendo es lo que Dios quiere para Parkway, y mi deseo es que nosotros seamos una iglesia multigeneracional, que mis hijos y mis nietos puedan adorar aquí también. Yo quiero dar para que otros puedan recibir, para que podamos adorar juntos. ¿Has llegado a ese punto? ¿Está tu corazón allí? Es difícil, ¿verdad? Yo quiero estar allí, pero no sé si ya llegué allí. Ha trabajado Dios en mí para decir, sí, estoy dispuesto. La semana pasada nos pusimos de pie y dijimos, estamos con Dios, lo que sea, y quiero describir eso. ¿Estás dispuesto para hacerlo y decir, sí, Señor, lo que sea, lo que tú quieras que sea? Si no lo tengo a mi manera, me voy a ir para otro lado. Si no es exactamente como yo, pues está bien. Solamente voy a traer mi adoración, mi sacrificio al altar cada semana y voy a adorar su nombre, porque no se trata todo acerca de mí. ¿Y ya estás tú allí? ¿Ya trabajó Dios en tu corazón? Vamos a adorar juntos. Y inclinen su rostro por un momento. No hay una solución simple para esto, pero quiero leerles a ustedes las palabras del versículo 5 y que esto entre a tu corazón, porque esta es la solución al problema del cual estamos hablando, cómo nos unimos en adoración juntos. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tu actitud debería ser la misma que la actitud de Jesús. ¿Y cuál es esa, Matt? Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la actitud de Cristo, humillarse a sí mismo, diciendo, otras personas son más importantes que yo, ser obediente, Dios, lo que tú quieras es lo que yo quiero. Aún hasta la muerte en la cruz, morir a ti mismo, a lo que tú piensas y a lo que tú quieres y lo que tú deseas. ¿Es esa tu actitud el día de hoy? ¿Veniste con unas cajas que querías tú chequear como quiero sentir esto, hacer aquello? ¿O veniste aquí con la actitud de Cristo? En humildad. Señor, lo que tú quieras. Muriendo a ti mismo. No es lo que yo quiero, Dios. Yo te quiero a ti. Quiero sacrificar mi adoración por ti. Quiero dar mi adoración a ti, Señor. Y oro para que en estos momentos que tú nos des a nosotros una actitud, que revises nuestra actitud, nos estamos enfocando en nosotros o en ti, en lo que tú quieres. Yo sé que tú puedes ayudarnos a llegar allí si solamente clamamos a ti. Si nuestro corazón no está allí, queremos que esté allí. Muévete, Señor. Cambia nuestros corazones. Que nos rindamos, que rindamos todo a ti. Todo. Que no retengamos nada cuando vengamos a este lugar. No voy a retener mi adoración, no voy a retener nada acerca de mí. Yo te lo estoy dando, el 100% lo estoy poniendo en el altar, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que voy a hacer es para ti, es mi sacrificio hacia ti. Y oro para que en estos próximos minutos que alguien rinda su corazón a ti, tal vez por primera vez, y que así que ellos vengan al frente y que hablan con un ministro y decir, yo acepté a Jesús por primera vez y me gustaría hablar y orar contigo. Si ya hiciste eso, pero como Shelton, tú dices, yo tengo un entendimiento más profundo de lo que es ser un seguidor de Jesús y me voy a comprometer. Estoy dispuesto a comprometerme al 100% y ser un seguidor de Cristo, no solamente un creyente, sino un seguidor de Él. Y oro para que alguien haga esa decisión durante este tiempo, el día de hoy. Aunque cantemos en la silla o vengamos al altar o nos adoremos, nos postremos, como quieras moverte, Señor, que nosotros respondamos. No solamente que nos sentemos, porque tú eres la audiencia y nosotros vamos a levantar nuestros cantos a ti. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra invitación es un himno popular que muchos de ustedes cantaban cuando eran niños. ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Y se trata de que no llevemos las cargas con nosotros, sino que nosotros lo pongamos a los pies de Jesús. Cualquier cosa, carga que tú estés llevando, dásela a Jesús. Si necesitas una actitud, que Jesús revise tu actitud, pídele que cambie tu corazón. Mientras Dios se mueve en este tiempo, escúchalo y responde. Pongámonos de pie y cantemos. Together.
everything to God and move.